Continuamos aquí en Revil 2021, en esta ocasión con Araceli Gil eh, de la empresa Airclos, bajo el lema Techos Móviles y Ahorro Energético. Gracias, Araceli, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Eh, yo soy Araceli, trabajo para la empresa Airclos. Soy la responsable de, de marketing de la empresa y quería hablaros un poquito de los techos móviles y la eficiencia energética. Nosotros somos especialistas en fabricación de techos móviles y hoy quería hablaros, os voy a hacer un poquito de, de adelanto, un poquito de spoiler de cómo va a acabar la presentación, porque en esta feria presentamos el primer techo con rotura de puente térmico de todo el mercado. Lo veremos al final, pero quiero que sepáis un poquito hacia dónde vamos a ir a parar para que entendáis mejor la presentación. Nos, en nuestra empresa lleva más de 35 años de experiencia, nuestro sector tradicional son los cerramientos, somos especialistas en puertas plegables. Pero al final el mercado nos ha ido llevando un poquito a especializarnos en el techo móvil, porque nos dimos cuenta de que hay ciertas necesidades que el mercado no estaba abasteciendo, principalmente en torno a la eficiencia energética. Todos nuestros productos son de diseño propio. Siempre los desarrollamos nosotros y eso también lleva eh, ciertas ventajas a largo plazo. Por ejemplo, eh, en mantenimiento, como hacemos nuestros propios serrajes, hacemos nuestros propios diseños, durante toda la vida útil del producto, nosotros estamos detrás para garantizar su eh, buena calidad. Lo que sí que nos hace realmente diferenciadores en el aspecto del servicio. Es que desarrollamos todos los techos a medida de la necesidad del, del proyecto final. Nuestro equipo de ingenieros, que es muy importante, estudia las necesidades de cada proyecto y desarrolla un techo a medida de este proyecto. De hecho, muchas de nuestras series, que ahora tenemos muchísimas, eh, nacieron por una necesidad concreta de un cliente que nos pedía algo. Entonces, desarrollamos una serie a partir de esto. Vamos a ver un poquito los techos móviles, ahora que ya sabéis quién somos. ¿Y por qué los techos móviles Cyclos se diferencian del resto de techos móviles del mercado? La primera cosa en la que nos diferenciamos es que buscamos una arquitectura eficiente para crear espacios sostenibles. Es decir, nosotros buscamos que el techo eh, provea, o sea, provea, promueva la eficiencia energética para reducir el consumo, las emisiones de CO2 y ser un poquito más responsables con el impacto medioambiental. La segunda cualidad que los hace eh, especiales es que estamos muy especializados en negocios, sobre todo en hostelería, con lo cual creamos espacios que ayudan a rentabilizar el negocio. Pensemos, por ejemplo, en terrazas techadas que permiten ampliar el número de mesas, piscinas techadas que permiten ampliar el uso de esos espacios a épocas en las que no eran eh, habituales, con lo cual conseguimos rentabilizar los negocios. Esos son un poquito las externas al producto, pero venimos a las importantes dentro del producto. Que tenemos el rendimiento térmico. Con este nuevo techo que os digo que ya os he avanzado, alcanzamos un valor U de 1.4. Esto es increíble para un techo móvil. A día de hoy no existe. Si os, si os doy un poco un dato, los techos fijos llegan como máximo a 1.2, con lo cual es un rendimiento térmico increíble para un techo. Lo siguiente que nos hace especiales son las dimensiones. Podemos hacer hasta 4 metros de ancho, aquí pone 3 600 metros 600, pero ya estamos trabajando en anchos de vidrio de 4 metros en un solo paño, o profundidades de hasta metro, 11,2 metros. Perdóname. Con lo cual, eh, estamos hablando de que podemos cubrir piscinas, por ejemplo, que hasta hace poco los techos habituales necesitan mucha estructura intermedia y no sería posible cubrir una piscina sin ningún tipo de problemas, o incluso espacios más grandes que no pueden permitirse. Eh, tener estructuras intermedias. Y lo último, que aunque no es lo más importante, sí que es, eh, también está un poco relacionado a esa eficiencia energética, es que es totalmente domotizable y se puede conectar con el resto de la domótica del hogar o del negocio. Por otro lado, además me gustaría hablar de nuestras líneas de, de investigación, que están muy relacionadas con esto. Las principales líneas son detectar necesidades del mercado, que es lo, lo que os comentaba antes, vemos qué necesita el cliente. Y entonces desarrollamos para él una solución. La siguiente es, justo, que sea innovadora, no nos vale cualquier solución, tenemos que presentar algo que marque la diferencia. Y la última es la búsqueda de la arquitectura eficiente y la sostenibilidad. Cada vez buscamos hacer edificios más eficientes, más sostenibles y, como os he dicho antes, que contribuyan eh, positivamente, dentro de lo posible, al, al medio ambiente. Ya conocemos la empresa, conocemos qué diferencia nuestros techos, vamos a ver las series. Bueno, no. Primero vamos a ver la, el confort energético. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos dos tipos de confort energético que, de eficiencia energética que manejamos mejor que otros. Por ejemplo, el confort térmico. En este caso trabajamos sobre los vidrios. Nuestros vidrios, nuestros techos, todos los vidrios son personalizables. Tenemos vidrios de doble cámara y de una cámara, o sea, vidrios dobles y vidrios triples eh, que pueden configurarse desde con protección solar, vidrios selectivos. Eh, Vidrios fotovoltaicos, lo que hiciera falta, el vidrio siempre es personalizable y adaptable a las necesidades del, 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 del proyecto. Con lo cual podemos hacer ahí mucha fuerza en el rendimiento energético. Y luego la transmitancia de los materiales. Aquí es donde entra en juego la rotura de puente térmico, que prefiero explicaros un poquito luego. Importante a tener en cuenta el efecto invernadero, sobre todo en zonas muy frías. Le, el, el techo provee en invierno un calor adicional que nos, hace, nos permite poder reducir la, la inversión en calefacción. Y sin embargo, en verano es totalmente aperturable, volvemos a recuperar el espacio exterior, con lo cual podemos ventilar o podemos recuperar el, el, el espacio. Esto es importante, por ejemplo, en negocios de hostelería. Eh, en caso de que necesitemos... Un espacio cerrado, pero que queramos ventilarlo para salida de humos, para ventilación en tiempos de COVID, para cualquier tipo de esta cosa. Ganamos mesas exteriores sin dejar de estar protegidos, con lo cual el negocio se rentabiliza. Y, que es justo lo que ponen ahí, el efecto invernadero y la posibilidad de ventilación. Esto contó en cuanto al confort térmico, pero hay otro tipo de confort, el confort visual. Aumenta muchísimo la entrada de luz y las horas de luz natural, con lo cual reducimos también eh, el consumo energético. Especial en nuestros techos, las dimensiones. Al no tener tantos obstáculos visuales, tanto aluminio por en medio, conseguimos una mayor entrada de luz y por tanto volvemos a optimizar el consumo. Vamos hacia adelante. Ahora sí quiero que veamos un poquito las series. Como os decía, cada serie está pensada para una solución. Os voy a contar las más especiales. Este es nuestro techo estándar, el básico. Nos permite hasta 2,20 metros 20 de ancho de hoja y salidas de uno con 11,20. Eh, en este caso, el valor son 3, es bastante bueno para lo que existe en el mercado, está por encima de la media, pero no es nuestro techo con mejor rendimiento térmico. Este techo está pensado cuando lo que necesitas es una gran proyección eh, sin perjudicar al ancho de vidrio. Sin embargo, tenemos el siguiente, por ejemplo, el T8000. Este techo, sin embargo, está totalmente pensado para el ancho de hoja. Este proyecto es un, es un ático que está en Zarauz, en, en el País Vasco, que lo que querían era eh, construir un solarium. Entonces, queda totalmente descubierto, el techo se esconde sobre el, vidrio, ay, sobre el techo principal, el techo de teja. Queda el hueco totalmente libre, con lo cual es una gran entrada de luz, está totalmente al exterior, pero cuando ellos quieren... Cierran, techo estanco, techo totalmente eh, eficiente energéticamente y tenemos un espacio como si tuviéramos un techo, pero con toda la entrada de luz. El siguiente modelo que tenemos es el primer techo en el que incluimos el triple vidrio, la doble cámara. ¿Para qué? Para conseguir un mayor rendimiento del vidrio. Aquí tenemos un valor de un valor en el vidrio de 0,5. Este techo está especialmente pensado para eso. Para cuanto más vidrio haya más importante es el valor del vidrio, por tanto, reducimos el, el valor térmico muchísimo. Luego tenemos el T8000 reforzado. Este lo acabamos de presentar también, aunque no es tan importante en esta feria porque preferimos sentarnos, centrarnos en el rendimiento térmico. Pero este techo está pensado para grandes cargas de nieve o grandes cargas de peso. Estamos hablando de hasta 700 kilos por metro cuadrado. Entonces, en sitios en los que esto sea importante, como por ejemplo esto es Noruega, eh, es una solución muy necesaria que también nos permite un gran rendimiento térmico. Veis cómo estamos en 2,8, que sigue siendo mucho más bajo que nuestro techo estándar. Ahora sí, venimos a lo que veníamos hoy, a presentar el T7000 con rotura de puente térmico. Como os digo, es el primer techo con rotura de puente térmico real. ¿Por qué es el primero con rotura de puente térmico real? Los techos móviles eh, que hasta ahora prometían una rotura de puente térmico rompían térmicamente solo la hoja de vidrio, lo cual no tiene ningún sentido porque si la estructura sigue sin tener rotura, al final no hacemos nada. Este techo nos ofrece una rotura de puente térmico longitudinal. En cada punto de contacto del aluminio se rompe el puente térmico. Tenemos rotura de puente térmico dentro del vidrio como es habitual, que sería esta de aquí. Rotura de puente térmico entre hojas, porque como el sistema es escalonado, si las hojas se tocan no hacemos nada. Entonces, ahí volvemos a incluir rotura y rotura de puente térmico en las guías. Así es como conseguimos que en todo el perímetro del techo se rompa el, el puente térmico. Ah, mira, me viene súper bien esta aplicación porque es lo que os contaba también antes. El hecho de las piscinas, las salidas. Ahora mismo no tiene mucho que ver, pero nos viene genial para que veáis un poquito también esta idea. Vale, aquí es lo que os contaba un poquito. Estas son los, las pruebas que hemos hecho para ver la transmitancia térmica del techo. Está totalmente testado, es un valor que es real y que podemos eh, certificar. Y explica un poquito esto de los puntos de contacto que os contaba hace un ratito. Para que lo veáis mejor, he querido hacer esta gráfica, para que nos centremos en justo cuánto de bueno es este valor. Para que veáis, nuestro techo más liviano tiene 6 eh, puntos de valor U, pero nuestro techo mejor en este sentido tiene solo 1.4 y el fijo, que sí que se consigue normalmente en el mercado, 1.20. Como veis, es increíble. Eh, lo que hemos conseguido a nivel rendimiento térmico. Esto es importante porque a veces vemos los techos solo como eh, los techos móviles, principalmente, como una aplicación para una veranda, la típica veranda de restaurante en la que tienes cuatro paredes y un techo, una terraza eh, techada. Sin embargo, el rendimiento térmico nos ofrece irnos un poquito más allá. Tenemos aplicaciones como las que hemos visto del ático, como las que hemos visto de la piscina. por ejemplo, una piscina climatizada no tendría sentido con un techo que tuviera una fuga importante de, de energía eh, calorífica. Entonces, este tipo de cosas es lo que hacen que podamos, que, que el techo tenga sentido en aplicaciones más allá de la restauración o más allá de la veranda de patio. Para, eh, para eso hay otros techos más pequeños, más livianos en el mercado, que no serían los nuestro porque lo nuestro busca ser un poquito eh, más especial. Dicho lo cual, creo que entendemos un poquito cómo los techos móviles eh, pueden ahorrar, a ayudarnos a ahorrar y a crear más eficiencia. Os lo recuerdo principalmente en qué puntos eran. Tenemos, por un lado, el confort térmico, que era reducir eh, totalmente, o sea, disminuir la pérdida de calor o de frío perdón, dentro de, de las estancias o dentro de los edificios, para lo que trabajamos sobre el vidrio y sobre la transmitancia de los materiales creando esta rotura. Y el confort visual, las grandes entradas de luz. Por último, me gustaría invitaros a visitar nuestra página web donde encontraréis, no sé si sois profesionales de la arquitectura, ofrecemos todo tipo de documentación, la dejamos a vuestro alcance desde CATS, eh, información técnica, lo que necesitéis. Y eh, además, una sección que me encanta que veáis es la sección de proyectos, es la sección que más os va a ayudar a inspiraros sobre qué aplicaciones, porque muchas veces la mayor problemática que tenéis es... Eh, no sabéis que un techo va a solucionar este problema. Pensáis que era una gran entrada de luz, pero hasta el día de hoy yo solo conozco techos súper pequeñitos que no me van a solucionar mi problemática. Entrad en la zona de inspiración porque de verdad vais a encontrar que tenéis más soluciones de las que pensáis para proyectos que no sabíais cómo solucionar. Y eso es todo. Ha sido un placer, os espero y cuando queráis estamos en el C309. Gracias.